Bien, entonces vamos a explicar nuevamente el tema de lo que es un for, ¿ya? El for efectivamente es un proceso continuo, que es de estar constantemente recorriendo un conjunto de datos, ¿ya? ¿Cómo podríamos comprobar que el conjunto de datos existe, ¿eh? Uno podría llegar y buscar un elemento de ese conjunto que uno desarrolle. Por ejemplo, uno puede crear una lista. Voy a colocar range 3. Y podríamos imprimir algo de esa lista. Voy a probar, ¿eh? 0. Depurar. Y dio el valor 0. Si se fijan, esto es una estructura un poquito más avanzada que viene en la segunda unidad. ¿Ya? O sea, no quería que se cuestionaran tanto el tema, pero uno puede crear un conjunto de datos a partir de ese range. Ejemplo, todos los datos que tiene está en esas casillas. Esos que son en corchetes cuadrados son casillas, son como casilleros de una gran lista. La lista tiene, en este caso, tiene los casilleros del 1 del 0 al 2. ¿Ya? Si lo depuramos, se dan cuenta que tiene los valores. Tiene valor 0, valor 1 y valor 2. Y podríamos colocar un rango distinto, por ejemplo, del 2 al 5. ¿Ya? Y si lo ejecutamos, vamos a tener el valor 2, el valor 3 y el valor 4. Que esas son las casillas que tiene desde el 2 hasta el 4. ¿Ya? Ahora, esta estructura conveniente, uno la puede reutilizar con un ciclo que está hecho para eso, que es para recorrer objetos, que es el ciclo for. For. Luego, de la palabra reservada for, va la variable que necesitamos y vamos a ocupar de pivote para poder ir sacando y extrayendo cada cosa. Es como un pequeño transporte. Entonces aquí colocamos cuenta. In. Le damos el conjunto de datos a recorrer. En este caso sería lista. Y seguido de eso, le vamos a decir que imprima lo que encontró. Print. Cuenta. Bien. Y vamos a depurar. Entonces, depurar, crea la lista, que es un conjunto objeto, mostramos cada valor del 0 al 3, y el for hace la pega de estar recorriéndolo. Por ejemplo, de la lista extrae el primero y lo deja en cuenta. Y lo que extrajo en cuenta es el valor 2, y luego lo imprime, y sale 2. Lo mismo de nuevo, de la lista extrae el segundo valor y lo deja en cuenta. Y sale el valor 3. Y lo imprime 3. Bien. Luego, de la lista, saca el valor nuevo, que sería el 4. Y lo imprime 4. Ya no hay más elementos, por lo tanto, se sale del ciclo. Bien.